la alza a Miguelito y aquí podemos ver el movimiento que hace Baba con las manos. Lo está mandando prácticamente a Carlos Toro a que cubra la soltada. Tenemos una jugada entre Baba versus Emerson, Emerson versus Baba. Es una jugadota de la final de la Copa Canela 2015. Ya saben que la Copa Canela es uno de los mejores campeonatos del Ecuador y que hay en el Ecuador, que bueno, no se ha jugado por 2 años debido al COVID. Una jugadota también. Esta sí es coloque 100% técnico. Esta es una jugada bastante buena. Vamos a ver. Esta sería la jugada. Final Copa Canela 2015, Emerson versus Baba. Vamos a ver el canal de Javier C. Hemos encontrado esta jugada y me parece que esta también es una de las mejores jugadas de coloque técnico, porque demuestra la garra que meten los jugadores en esta modalidad, ya que es una modalidad bastante vistosa y una modalidad que, como podemos ver aquí, reúne a bastante gente a verla, ya que el coloque técnico es una belleza. Vamos a ver. Como podemos ver, es una jugadota. Esta sí es una jugada de esas clásicas del Ecuador. Y que, así como pudimos escuchar en el público que dice el que bota patazo, es una jugada de esas jugadas buenas del Ecuador y que nos llenan de emoción al ver estas jugadas, ya que son los mejores jugadores del país y demuestran que lo son. Listo, aquí ya estamos con la jugada. Empezamos con la batida de, me parece que es Coco el jugador de aquí. Al parecer sí, es Coco. Está jugando Emerson, Miguelito y Coco. Y por este lado está jugando Baba, Mono Hit y Carlos Toro, un trío tremendo. Baba jugando con los dos mejores acompañantes del Ecuador, con la mejor dupla de acompañantes del Ecuador. Así que vemos el servicio perfecto por parte de de Mono Hit, perdón. Y vemos cómo estaba jugando Emerson. La primera jugada fue adentro y llega Miguelito Versosa. Llega Miguelito perfecto con dos manos, alza Coco y Emerson con su típico salto a 2 pies, un salto bastante potente. Vamos a ver el alcance que tiene Emerson en este. En el caso de coloque técnico, toca regresar a ver perfecto y regresar a ver bien para poder chequear. Entonces, bueno, vemos aquí la bombeada de Emerson, una bombeada al lado del Baba y el Baba con elegancia la topa con el talón. Alza Carlos Toro y salta el Baba con su típico salto a 1 pie también. Perfecta la cerrada por parte de Coco. Alza Miguelito. Y aquí podemos ver una pequeña cosa que diferencia al Baba de otros jugadores. El Baba es un jugador que juega bastante con las manos. Los llama, o sea, los mueve bastante bien solo con las manos y es casi imperceptible jugando en contra. Ya que vamos a ver, ya salta el Baba, recibe Coco, la alza Miguelito. Y aquí podemos ver el movimiento que hace Baba con las manos. Lo está mandando prácticamente a Carlos Toro a que cubra la soltada. Pero suponiendo el Baba se va a abrir, Carlos Toro va a ir a la soltada y Mono Hit va a cubrir el descabece de Carlos Toro. Vamos a ver. Aquí podemos ver el gesto. Voy a ponerlo en cámara lenta para que puedan ver el gesto del Baba para enviar a sus jugadores de esas posiciones. Y vemos que Emerson está corriendo a ver el balón, por lo que no logra ver la maña que hace el Baba con la mano. Como podemos ver, con la mano les guía. Los jugadores están jugando, Baba está adentro, pero solo con esa acción que hace en la mano cambia totalmente la jugada. Sea haya sido la jugada que haya sido, la cambió el Baba. Y Carlos Toro y Mondo Gil tienen que hacerle caso, si no va a caer el balón. Entonces vemos cómo
los manda a la jugada que les acabo de explicar y ya toma posiciones para el salto de Emerson. Vamos a verlo. Como podemos ver, dicho y hecho. Carlos Toro se va a la soltada, el Baba se abre y Mono Hill, que estaba en el descabece. Pero bueno, con un pequeño traspié llega Mono Hill y se realiza una oportunidad para el Baba. Alza Carlos Toro. Y perfecto, están jugando puestos y lo complica bastante también a Miguelito, ya que Miguelito, estos jugadores en el nivel que tienen son jugadores que se ubican bastante bien. Y ellos, para tratar de amagar, Miguelito se para en la mitad de la cancha, tratando de engañar al Baba con el chequeo. Como podemos ver, Miguelito está en la mitad de la cancha y el Baba ya lo chequeó. Ya lo vio que está en la mitad de la cancha, ya no puede hacer más. Entonces, ya lo chequeó el Baba y el espacio que está vacío es la esquina del volador. Así que el Baba envía el balón hacia allá y lo envía perfectamente. Solo que Miguelito, también con su experiencia, logra llegar y salvar ese balón. Una nueva oportunidad para Emerson. Alza Coco. Salta Emerson. Vamos a ver cómo era la jugada aquí del Baba. Vamos a ver si realiza alguno de esos gestos. Como podemos ver, el Baba está ahí tranquilo. ¿Y vieron eso? ¿Vieron la mano del Baba? Son cosas, pero mínimas, que al principio no nos damos cuenta. Pero vamos a ver cómo el Baba los hace jugar con la mano. Y Emerson prácticamente no lo ve. No lo ve, no ve nada de la mano del Baba. Y si lograra ver, ya tendría la jugada en la mente. Bueno, vamos a ver aquí, a retroceder unos fotogramas más. Y vamos a ver en cámara lenta para que vean cómo es la acción del Baba en este momento. Y en esta jugada, en esta llamada con la mano, lo que hace es jugar la contraria de la jugada anterior. La jugada anterior era que el Baba se abría, Carlos Toro iba a la soltada y Mono Hill cubría este espacio de acá. Pero ahorita vamos a ver cómo mueve la mano. Como podemos ver, los llama, pero Emerson ni enterado. Emerson no sabe nada todavía de que el Baba los está llamando. Emerson no sabe todavía que el Baba les ha llamado, pero vieron la jugada del Baba, la estrategia del Baba. Es una estrategia típica del Baba, que yo me he dado cuenta que el Baba juega así siempre, jugando con las manos y también amagando bastante y moviéndose bastante, que funciona bastante para un chequeador, ya que lo marea bastante. Entonces vamos a ver. Vemos cómo lo llama a Carlos, a Mono Hill. Y bueno, Carlos Toro también atento a esa jugada, ya que como servidor tiene que estar atento a revisar esas jugadas que realiza el Baba, ya que es del juego de él. Es un juego perfecto, son unas jugadas perfectas, ya que la experiencia no es en vano. Entonces vamos a ver. Salta Emerson. Y aquí podemos ver la jugada. Carlos Toro se abre, aguanta su medio lado. Mono Hill atrás del Baba y el Baba adentro a la soltada. Prácticamente a las manos de Carlos Toro. Carlos Toro también, con su experiencia, se abre perfectamente. Alza Mono Hill y envía un centro bastante dividido y bastante bueno. Le agarra un poquito y envía ese medio perfecto. Y pues Miguelito se quedó un poquito hacia atrás. Están jugando puestos en ese caso Emerson. Llega perfecto Miguelito con una arrastrada espectacular, se podría decir, ya que llegar a esas bolas es bastante difícil. Alza Coco y Emerson solo la tendrá que pasar. La pasa con clase, la pasa con los antebrazos de arriba. Saca Mono Hill, alza Carlos Toro y ahora nueva oportunidad para el Baba. Vemos que en ese caso estaban jugando tres en línea, me parece. Coco estaba parado en el descabece, Emerson también y Miguelito estaba en el centro de la cancha. Como pueden ver, lo manda adentro a Emerson. Vemos que lo manda adentro y el Baba, al parecer, vio la jugada, ya que lo chequea a Coco, que está parado en el descabece, y le hace una soltada perfecta. Una arrastrada, pero de esas arrastradas buenas que realiza Coco. Salva Emerson y Miguelito solo pasa la bola. Vamos a repetir la jugada. Una buena volada
y Miguelito pasa la bola. Y como podemos ver aquí también otra cuestión, Miguelito va a pasar la bola, al Baba no le va a complicar nunca. Entonces en este caso el Baba se va caminando a su poste a saltar, ya que tiene una nueva oportunidad. Vamos a ver. Pasan la bola y el Baba se va tranquilamente caminando hacia su poste y los jugadores Carlos Toro y Mono Gil cubren toda la cancha. Saca Carlos Toro, alza Mono Gil y una nueva oportunidad para el Baba. Vemos que ahora Emerson está jugando hacia adentro, Coco está prácticamente parado en el descabece y todo está en manos de Miguelito. Miguelito está cubriendo toda la parte de atrás, las dos esquinas como sabemos decir en el Ecuador. Lo deja estático a Coco, pero Miguelito logra salvar esa bola perfecto. Vamos a ver. Perfecto, Mono Gil ahí llegando y la jugada que hace el Baba son perfectas. Alza a Carlos Toro, salta el Baba y vemos que Emerson y Miguelito y Emerson y Coco están jugando los dos en los descabeces. Y Miguelito, otra vez, las dos esquinas. Miguelito es un jugadorazo. Vamos a ver. Están jugando en raya a la hora de que chequee el Baba. Y Miguelito está prácticamente ahí ya con las dos esquinas. Le realiza una bomba perfecta que ya ven que lo deja estático a Emerson. Ya no puede llegar Emerson. Es una bomba perfecta. Y Miguelito con una volada salva esa bola. Solo pasa Coco y nuevamente el Baba se va corriendo a su poste. Pero Coco con su experiencia complica también un poco a Mono Gil. Alza Carlos Toro, salta el Baba y un descabece a Emerson que lo deja estático nuevamente y Miguelito salvando el partido. Miguelito es el salvador de Emerson en ese caso. Miguelito salva esa bola. Nuevamente Emerson solo pasa con las yemas de los dedos. Recibe Carlos Toro, alza Mono Gil y una soltada tremenda que los deja prácticamente estáticos a Emerson, Miguelito y Coco. Ya que vemos a Coco aquí en el descabece parado. Vemos a Miguelito en el centro, Miguelito ya cubriendo sus dos esquinas y Emerson parado en el descabece también. Un chequeo perfecto por parte del Baba. Y los deja estáticos y dando la emoción de todo el público, ya que se realiza el cambio. Creo que era el cambio. Sí, el cambio. Realiza el cambio el Baba, salvando su cambio. Ya que estamos hablando de la final de la Copa Canela, es una final que los cambios y todo importa. Y celebrando el Baba, siendo esta una de las mejores jugadas que podemos ver en coloque técnico también por parte de Emerson y por parte del Baba, con unas voladas impresionantes por parte de Miguelito Versosa, que es también uno de los mejores voladores del Ecuaboli de coloque técnico. Es un jugadorazo que se ubica bastante bien y logra cerrar bastante cancha también. Vemos ahí que la experiencia influye bastante. Vemos cómo juega el Baba, cómo jala con las manos. Es un juego bastante bueno, un juego impresionante. Y bueno, esa fue la jugada Emerson versus el Baba. Y recuerden, amigos, que si quieren que reaccionemos a sus jugadas de Ecuaboli, pueden publicarlas en Instagram o en TikTok con el hashtag reaccionando Ecuaboli posting. Lo estaré dejando por aquí en pantalla, reaccionando Ecuaboli posting. Y bueno, yo estaré revisando en TikTok, en Instagram, esos hashtags. Y vamos a estar analizando sus jugadas en una próxima transmisión, en un próximo video. Y bueno, eso sería todo por esta jugada de Emerson versus Baba.